Primeramente, doy gracias a Dios por este día. Doy gracias a Dios por estar vivo, por tenerle acá a mi tía y hacerle una sorpresa con todos los primos, con todos los sobrinos de ella. Y espero que lo disfrute y goce de lo lindo, ¿no? De repente, ella no pensaba nada de esto. Este es nuestro cariño, tía, de todos tus sobrinos. Gracias. Y qué más, ¿no? Darle la bienvenida a todos. Esta es su casa, como siempre he dicho, es la casa de todos. Llegué, acá están en casa. Y hay que disfrutar este día al máximo, porque mañana no sabemos qué nos espera. Hay que disfrutar como si fuera el último día. Hay que vivir como si fuera el último día. Y nada, ¿no? A veces se van todas las palabras que uno iba a hablar. Estoy muy emocionado por tener acá a mi tía, a todos, a mi tío Teodosio, a los primos, a los sobrinos, a todos en general, a nuestros paisanos, que se han dado su tiempo para estar aquí, ¿no? Gracias, gracias y sean bienvenidos. Eso es todo. Vénganse las palmas, señoras y señores. A continuación, también vamos a invitarle al señor Teodosio Romero para que haga uso de las palabras. Véngase el aplauso para darle la bienvenida al señor Teodosio Romero. Estimados familias, todos los que estamos presentes, sobrinos, la familia, ¿no? En primer lugar, mi saludo de todos. Después, en segundo lugar, nuestro Señor, que siempre nos ilumina a todos vosotros, les saludo al Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Por ende, también acá mi hermana que está cumpliendo sus años, deseo bastante que tú sigas cumpliendo los años para siempre estar acompañado. Yo como hermano le felicito delante de todos, le prometo 100 años de vida, hermanita. Feliz cumpleaños. Déjense el aplauso, déjense el reconocimiento muy especial de parte del señor Teodosio Romero. Agradezco a todos, la familia, a mis sobrinos que han hecho posibles para festejar hoy día de su cumpleaños de mi hermano. Muy agradecido la familia, mis sobrinos, la familia Romero, Chagua, toda la familia. Y así, mientras en vida hay que demostrar lo que somos la familia, que siempre que perdure esta vida para todos vosotros, de igual manera. Muchas gracias por todo el que estamos dando este placer para mi hermano. Muy agradecido y buenas noches. Y sigamos alegrando hoy día por su cumpleaños, mi hermano. Muy agradecido, mi hermano. Ok, gracias, el aplauso. Un día muy importante para Nuestra Señora Felicia Romero Colquechagua. Vamos a dar tribuna libre para que algún familiar directo pueda también hoy poder explayarse y de repente poder manifestarle su cariño a nuestra hermanita linda, la señora Felicia Romero Colquechagua. Por favor, está ya con nosotros el señor Pedro Díaz, que también va a hacer uso de la palabra. Bueno, buenas noches con todo acá la familia. No decir más, agradecer a Dios por de repente la vida que nos da, también este compromiso con mi tía, por el cumpleaños, todo eso. Yo, como sobrino, estoy agradecido de toda la familia aquí, a los tíos, primos,
sobrinos, a toda la familia, ¿no? A veces nosotros no pensamos las cosas que en una tierra un poco lejos no hay familias, pero yo lo veo aquí, ¿no? Yo creo lo suficiente. Yo una vez más les agradezco, familia. Ya lo felicito a cada día por su cumpleaños. Y gracias. Ok, hoy nos volvemos a reencontrar con grandes amigos. Si alguien más, por favor, pueda hacer uso de la palabra para de esta manera ya poder también cerrar la participación de cada uno de ustedes y poder ya iniciar con el tiempo de vals, por favor. Y se va preparando también, por otra parte, la coordinación con el brindis correspondiente. Atención a la comisión. Ok, va a ser uso de la palabra la señora Gaby Romero. Véngase las palmas, señoras y señores. La señorita Gaby Romero. Ante todo, muy buenas noches, familia, tía Felicia. Tú como la tía menor, hermana menor de mi papá, al cual siempre le hemos conocido alegre, muy carismática. Ya te hemos querido dar esta linda sorpresa de parte de todos tus sobrinos, de todas las personas quienes te queremos, te estimamos mucho. Espero que disfrutes esta noche y lo tengas, como dicen, un recuerdo grande y bonito para ti. Te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, por los consejos, las palabras que siempre nos has dado de aliento para nosotros seguir hoy en hoy. Las personas que somos, también somos gracias a esos consejos que hemos recibido de ti. Gracias, tía, que pases un bonito día, que disfrutes y también disfrutemos toda la familia, todos los primos, mis hermanos y todo, tía. Felicidades. Gracias. Venga, las palmas. Ahí está toda la familia unida en un solo sentimiento. Ya, la comisión está trabajando por ahí, por favor, ya para poder combinar con la participación de cada uno de ustedes. Si alguien más va a hacer uso de la palabra, caso contrario, ya, ok, perfecto. Está con nosotros otro de los familiares cercanos que también quiere participar. De esta manera poder explayarle su reconocimiento muy especial para la señora Felicia Romero Colquechagua. Primera vuelta, muy buenas noches, tíos, primos, sobrinos, también a la orquesta, ¿no? Agradecer a Dios en primer lugar. También pedirle a Dios que le siga brindando salud a mi tía, que sigue cumpliendo muchos años más. Tía, esta sorpresa de parte de todos tus sobrinos, que lo disfrutas bien, tía. Porque te queremos, estamos aquí, tía, y siempre te queremos tener. Que Dios te dé salud más que nada, tía. Feliz cumpleaños, tía. Pásalo bien, disfrútalo, tía. Gracias. Véngase las palmas. Ya, ahora sí, por favor, si ya por ahí la comisión, me dice por favor si estamos ya aptos, todo listo para poder coordinar los asuntos importantes. Otra persona que también va a hacer uso de la palabra, porque la señora Felicia ha sido una mujer que siempre se ha identificado con la familia, siempre ha dado los consejos, siempre ha sido partícipe para inculcar los valores, los buenos modales, cuyo de ello es la prueba a los sobrinos, que hoy le dicen presente, tía. Gracias de todo corazón a la señora Felicia Romero. En el día de su cumpleaños, hoy, en vida, tenemos que decirle, señora Felicia, de todo corazón que estamos contigo. Vamos a bailar con la gente linda, hermosa de Tarma, al estilo tarmeño, como tiene que ser. Ok, a continuación, va a hacer uso de la palabra la señora Hilda. Véngase el aplauso, por favor, para la señora Hilda. Ahí está el aplauso correspondiente. Ante todo, muy buenas noches por cada uno de los presentes. Dar gracias a Dios por reunirnos. Algunos hemos venido corriendo, otros rodando, otros casi nos deja el carro. Hemos tratado de llegar como sea. Tía, por ti hemos venido, porque te queremos. Te consideramos como una madre, especialmente los arzapados, ¿no? Eres nuestra madre. Quizás nosotros no tenemos
cada que llegamos en ti, nos sentimos como si llegáramos en mamá. Muchas gracias, tía. Darle gracias a todos por asistir. También darle gracias a Dios y pedirle muchas bendiciones y muchos años más para que compartas con nosotros. Muchas gracias. Ahí está, como siempre, bienvenida a la familia Zapalo, bienvenida a la familia Romero, de todo corazón a la gente linda, hermosa de Carmen. Hoy todos sus ahijados se han puesto de acuerdo, han coordinado esta bonita sorpresa, y a nombre también de la señora Felicia Romero queremos expresarle nuestro cariño, nuestro aprecio fenomenal a la gente que se ha dado cita a este bonito recinto para festejar el día del Solomástico. Y está con nosotros el señor Wilmer, también muy querida por la señora Felicia. Bienvenido, Wilmer. Pues buenas noches con cada uno de ustedes, tíos, tías, primos, primas, con todos los presentes, ¿no? Yo también me hago presente acá para dedicarle unas cuantas palabras a mi tía. Tía, espero que sigas cumpliendo muchos años más, que Diosito derrame muchas bendiciones sobre ti y que nos sigas acompañando por mucho tiempo más. Decirle gracias a Dios por este día que nos dan de tanta alegría de reunirnos a toda la familia, ¿no? Que de repente estábamos a veces lejos, pero siempre hay un momento para reunirnos. Y esperemos que esta noche nos bailemos, nos gocemos hasta las últimas consecuencias. Y también agradecer acá a mi primo Willy, que es el artífice de esta reunión que se está organizando, junto con todos nosotros que le estamos apoyando un poquito, pero ahí estamos. Lo hacemos de cariño, con todo el corazón, tía, porque te queremos mucho. Que cumplan muchos años más, tía. Gracias. ¡Véngase el aplauso! Como dice el dicho, en vida se le da, en vida se le brinda, sobre todo el cariño, el reconocimiento muy especial a esta magnífica persona. A continuación, va a hacer uso de la palabra la señorita Melanie. Muy buenas noches a todos, a mis tíos, primos, al papá Tiucho, a la mamá Dula y sobre todo a mi mamita. Estoy muy gratamente sorprendida con todo el cariño que le tiene y muy agradecida también por esta sorpresa que le ha dado a mi mamita. Yo sé que no se lo esperaba y nada, mi mamita sabe lo mucho que la quiero, lo mucho que espero que siga en vida para que me vea cumplir todas las metas que tengo y que vea también cómo todos seguimos creciendo a través del futuro y todo. Simplemente agradecerlos, espero que hoy disfruten, que bailen y que se vayan todos doliendo los pies de tanto zapatear y que por favor hagan bailar mucho mi mamita, que le hagan disfrutar de hoy y que sea un día muy bonito para todos. Muchas gracias. Eso. Ahí está la nieta, que también sinceramente ha recibido los consejos de la voz de la experiencia. ¿Sí o no? Ok, ha llegado el momento más importante de esta noche. Damas y caballeros, ya está con nosotros la homenajeada Felicia Romero Colmechagua, quien va a hacer uso de la palabra. Por favor, vamos a pedirle el más sincero aplauso, pero de corazón, a la gente linda de Tarma. Ya está con nosotros y va a hacer uso de la palabra la señora Felicia Romero Colmechagua. Muy buenas noches, distinguidos familiares, sobrinos, hermanos, cuñados, mi nieta, la madre de mi nieta, todos en general. Estoy bien agradecida por esta sorpresa a mi sobrino Willy y a mi sobrina Lucy Díaz. Gracias a todos que me están rodeando en estos momentos. Gracias por todo. Y seguiré siendo una madre para todos. Gracias por estar conmigo esta noche y así disfrutaremos todo lo que podamos. Gracias a todos.
Gracias. Véngase el aplauso. Muy emocionada, tía. Previa para nuestra cumpleañera, para nuestra homenajeada. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Wow. Estoy emocionado. Bueno, primeramente voy a dedicar unas cuantas palabras a mi tía. Bueno, tiacita, este día pásalo feliz, contento. Acá todos los sobrinos que te queremos, que te estimamos, de donde sea, siempre vamos a llegar. Solamente es avisarnos y bueno, siempre y cuando el que se propone y el que cumple una misión, siempre va a llegar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer el brindis. A ver, por favor, todos ya tienen su vaso. Gracias. A ver, todos, su vaso arriba, abajo, al centro y adentro. Muy bien, salud, salud. ¿En serio? ¿En serio? Bueno. Mira, solamente quiero dar las gracias a todos los participantes de hoy. Quiero que se regalen un fuerte abrazo para uno de ustedes, como si el cumpleaños fuera de ustedes, por favor. A ver, vamos a hacer un abrazo. Gracias. Ok, gracias, hermano. Muchísimas gracias a la gente que está ingresando. Una vez más, bienvenidos. Saludos adentro. Arriba la gente hermosa de Tarma, muchísimas gracias. Qué rico vino, gracias a la familia Romero, a la familia Díaz, a la familia Zapallo. Gracias por ese bonito gesto, hermano. Ok, a continuación vamos a invitarle a los amigos de la orquesta para que puedan debutar con el tiempo de vals. Vamos a invitarle, atención, a nuestra compañera, a la parte central del local. De esta manera poder compartir este pequeño tiempo de vals donde vamos a ver a todos. Atención, los sobrinos, los tíos, vamos a bailar todos. Por si acaso, la persona que no baila tiene que pagar su multa automáticamente. ¿Ya? Atención, al estilo tarmeño. Claro que sí, al estilo de Carmen. Así que, ahí están los amigos, ¿ya? De la Navidad Internacional, Gran Orquesta. Adelante, muchachos.
cocinara fuera otra cosa. ¡Vamos, vamos! Familia Peña Díaz, con cariño de William Arzamalo, para la señora Felicia, la tía más querida, la tía más adorada. Aquí está tu reconocimiento, familia. Thank you.
con su cajita de cerveza. Gracias, mamita linda. Este es el cariño para la señora Felicia Romero con su cajita de cerveza. ¡Arriba, Tarma! Ahí está. El cariño, el reconocimiento para ti, señora Felicia Romero, en el día de tu novástico. Quesito lindo te proteja, mamacita linda. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, Tarma! ¿Dónde está la familia Romero? ¿Dónde está la familia Díaz? ¡Familia Zapalo! Con cariño, con cariño. ¡Vamos a bailar! ¡Otra vueltecita, sueltecita! ¡Otra vueltecita!
gente trabajando con la calidad internacional de la gran orquesta. Sigue llegando a la cajita cerveza. Y ahora la cajita de las chicas solteras de tarde.